I avui engeguem ja la novena entrega de la sèrie d'entrevistes per conèixer tots els premiats i premiades dels Premis Ones Mediterrània 2022. Gent de l'àmbit internacional i també nacional amb compromís amb la societat, la igualtat i la solidaritat, compromís i defensa del planeta, el medi ambient i dels drets humans. En definitiva, gent defensant un món millor. I avui, novament, vamos a hablar de biodiversitat perquè des de 1998 la Fundació per a la Conservació de la Biodiversitat i su Hàbitat, o Fundación CBDA Habitat, trabaja para salvar especies que se hallan al filo de la extinción y recuperar sus entornos naturales. Los nacimientos de foca monje se han triplicado desde que empezó su trabajo y las especies de lince ibérico han pasado de 100 a 1000 en España y Portugal. Y por eso tenemos hoy a Nuria El Kadir, directora de la Fundación. Muchísimas gracias, Nuria, por pasarte por aquí. Hola, buenos días. Gracias a vosotros por otorgarnos este premio de reconocimiento. Muchísimas gracias a Mare Terra Mediterránea. Me gusta empezar estas entrevistas hablando un poco de orígenes y precisamente uno de los primeros proyectos, creo que todos iniciaron un poco a la vez, pero me gusta destacar este porque es la conservación de un animal que tiene mucho que ver precisamente con Mare Terra, que es precisamente la foca monje que tenemos por aquí detrás, el logo de la fundación. No sé si nos podrías explicar un poco cómo fue este proyecto que está centrado en el último hábitat de este animal en el Mediterráneo, que está en Marruecos. Vale, bueno, estábamos trabajando realmente en Mauritania, en la zona de Nouadhibou. Y efectivamente en el año 98 nosotros tomamos el relevo en la zona esta que estamos hablando para trabajar con la conservación de la foca monje porque hubo una mortandad masiva y el equipo que estaba anteriormente de franceses, pues... hubo un accidente, con lo cual tuvimos nosotros que reemplazarlo. Entonces, bueno, pues efectivamente en el año 97 empezamos a trabajar con esta especie que estaba en peligro de extinción. Desde entonces estamos haciendo un esfuerzo muy grande en la zona de Mauritania, en la zona que llamamos la Reserva de la Costa de la Foca Monje, y efectivamente pasamos de 100 individuos a unos 350 en la actualidad. Sí, nos vamos ya más estrictamente al territorio de la península ibérica. Tenemos que hablar de vuestro trabajo con el lince ibérico, precisamente. Hace más de 20 años que estáis trabajando por la conservación de este animal y hablan los datos, lo hemos destacado al principio, que se han pasado de apenas 100 especies a unas 1000 en toda la península. ¿Cómo y cuándo comenzasteis esta labor? Porque, claro, esto era un animal que, me acuerdo muchísimo, se daba prácticamente por extinto. Sí, efectivamente, se daba por extinto. A los comienzos de la fundación, igual, en el año 98 empezamos también a trabajar con el lince ibérico. Pasamos de... existían como unos 100 ejemplares y ahora el último censo del año 2021 son 1.111, aunque ya está a punto de salir el nuevo censo, que será en breve y será público. Y es verdad que hemos alcanzado unas cifras que no nos esperábamos. Comenzamos en el año 99 estableciendo los acuerdos de colaboración en los pequeños espacios donde quedaba la especie, que en este caso eran fincas privadas, y fuimos llamando puerta en puerta pues para poder trabajar con ellos e intentar que nos dejaran trabajar con esa especie que ya nos quedaba muy poquito. Este trabajo no solamente ha sido de la Fundación CBD Habitat, ha sido un trabajo en conjunto, con muchísimos socios, con muchísimas administraciones, muchísimas empresas, Federación de Caza y sobre todo con los actores del territorio, con los propietarios, con gestores de fincas, con agricultores, con ganaderos, que son los primeros actores del territorio y principales en la conservación del lince ibérico. Esta noticia es un poco desgraciadamente inusual, ¿no? Porque muchas veces oímos que animales finalmente llegan a la extinción, desaparecen las últimas especies, y aquí encontramos una noticia completamente diferente, que ha sido esta salvación. No sé si se podría hablar en estos términos, ¿no?, de que se ha salvado la especie del lince ibérico. Bueno, podemos hablar que se ha salvado o estamos en su salvación. Nunca se termina de trabajar con estas especies. Hemos llegado a unas cifras que son muy buenas, pero no hay que olvidar que hay que seguir trabajando. Estamos con una especie ahora mismo, evidentemente hemos salido de la especie que estaba en peligro crítico de extinción y ahora estamos llegando a la vulnerabilidad de la especie, pero tenemos que seguir trabajando. Sí, desde luego era inaudito, pero es verdad que se trabajó muy rápido y sobre todo
insisto, de una manera en conjunto y en equipo. Creo que si hay que destacar algo de este proyecto es el trabajo en conjunto de muchos actores. Ha sido esencial para su recuperación y luego, evidentemente, el trabajo paralelo de la conservación ex situ y la conservación in situ ha sido esencial. Me imagino que lo que se tiene que hacer ahora es trabajar con el entorno para que no se vuelva a revertir esta situación, ¿no? Hablamos de eso, de que se está salvando, no hay que ser demasiado positivos, ¿no? Y pensar que ya está todo el trabajo hecho, sino que se tiene que seguir trabajando para que no se repita esto. Claro, hay que seguir trabajando, sí, porque sobre todo no depende solamente de nosotros, ¿no? Del factor humano, ¿no? Ya sabemos que en Ince Ibérico, por ejemplo, su principal pieza de alimentación es el conejo de monte. En algunas zonas el conejo de monte está en declive por las enfermedades que ha sufrido y, evidentemente, tanto por la hemorragia icobérica como la misomatosis, pero evidentemente es que no hay que olvidarnos de que hay que seguir trabajando en el territorio y sobre todo controlando, ¿no? Ver el censo continuo de conejo, ver el censo continuo de la especie, un seguimiento muy fino para saber en qué situación está en cada momento y desde luego no hay que dormirse porque hay que seguir trabajando y estar alerta siempre. Vamos a hablar de un último grupo de especies en los que más os habéis centrado en estos últimos más de 20 años y son las aves necrófagas, que veo que tienes alguna por detrás, especialmente en el águila imperial y el buitre negro. Aquí me gustaría centrarme porque me imagino que hay un trabajo muy de pedagogía al ser especies que quizá no tienen una visión muy positiva lo que es el imaginario colectivo, ¿no? Quizá la gente las tiene como peligrosas o puede sentirse asustadas en general. Sí, es verdad. A ver, son especies que no son muy llamativas, ¿no? O tan bonitas como podíamos hablar del lince ibérico, ¿no? Que en un último congreso, ¿no? Lo llamaban como la especie sexy, ¿no? O llamativa, ¿no? Porque es un animal, igual que la foca monje, son animales que te llaman, ¿no? A seguirles y que son bonitas, ¿no? En sí. Es un animal bello, podríamos decir. En el caso de la necrófaga es un poco más complejo y decir que son más llamativas o que llamen a su defensa o que puedan considerar mucha gente que son especies que podrían provocarles un perjuicio hacia ellos. A ver, en el caso concreto de las necrófagas, ha sido esencial y una cosa que caracteriza a la Fundación CBD Hábitat es que trabajamos siempre en primera línea y aliados con la naturaleza en el territorio. Es decir, trabajamos muy mano a mano con los actores del territorio. En el caso de la foca monje, con los pescadores, en el caso del lince ibérico, con ganaderos, con agricultores, en el caso de la necrófaga, sobre todo, con ganaderos. Entonces, hemos ido trabajando uno a uno porque creíamos que era esencial y prioritario salvar al buitre negro y otras especies necrófagas como el milano real, el milano negro, porque con el tema de la enfermedad de las vacas locas, pues ya sabéis que se retiró el alimento del campo. Entonces, lo que hicimos fue modular la alimentación en el hábitat de estas especies y fuimos trabajando uno con uno, explicando los pros y los contras, que era trabajar para que siempre estuvieran al tanto de la situación, para que no tuvieran nunca miedo a la hora de ponerse a trabajar. Es evidente que muchos decían, pero ¿cómo vamos a volver a dejar otra vez la especie en el campo o otra vez la res en el campo? Que podemos tener algún problema con la administración. No. Existe un real decreto, el cual ya se puede implementar, y es estar con ellos, con el día a día, y enseñándoles a cómo hacerlo. Porque lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de todos estos años es que muchas veces se habla de un miedo inexistente, pero por falta de información y de comunicación. Y es esencial que se le vaya explicando a cada uno. Muchas veces han pensado, es que tener una especie amenazada en nuestro territorio nos pueden prohibir ciertas cosas que hacemos en el territorio o gestiones que hacemos en nuestra tierra de labor, ¿no? Pues no, hay que explicarlo bien, no hay ningún problema, al revés. Y ha cambiado el concepto. Ahora muchas veces el tener una especie amenazada en su territorio es un patrimonio natural que a ellos les beneficia, por lo cual ha sido muy importante toda esta labor.
Hablas de esto, ¿no? De trabajar mucho con los agentes del trabajo más tradicional, que a veces sienten como estas agrupaciones ecologistas pueden ser un problema para su trabajo, pero precisamente toda esta diversidad ha vivido durante muchísimo tiempo en la península y conviviendo con este tipo de trabajo. Es precisamente lo que es más la industrialización y las grandes urbes lo que han hecho que desaparezca, pero yo creo que eso, lo que tú dices, el dejar las reses en el campo era lo que hacía vivir a las necrófagas y estas especies viven perfectamente con este trabajo más tradicional, ¿no? Sí, efectivamente, y además es recuperar tradiciones, es recuperar una ganadería extensiva que se está perdiendo, que es que aquí también hago un llamamiento, ¿no? Que la ganadería extensiva es súper importante a nivel ecológico y a nivel de biodiversidad, ¿no? Para el control de nuestros campos, ¿no? Y evidentemente trabajar con ellos mano a mano es súper importante. Creo que muchas veces ellos se sienten como comida hacia las restricciones, ¿no? Que es lo que decía antes, que le puede poner una administración por tener una especie amenazada. Esas restricciones de las que no tienen un pleno conocimiento o no se les informa adecuadamente, cuando hablas de la Red Natura, cuando hablas de un proyecto LIFE, no lo saben. Entonces, el trabajo esencial es la comunicación y, evidentemente, no llegar como un elefante en una cacharrería, ¿no? Es entrar poco a poco, que ellos vayan teniendo también confianza en tu trabajo. No puedes allí llegar y decir, esto lo hago yo porque quiero. No, no, no. Aquí es un trabajo mutuo, es un acuerdo de colaboración entre ambas partes. Siempre lo hemos hecho así, tanto como pescadores con foca monje, como lince, como necrófagas, como ganaderos, o sea, siempre trabajamos de la misma manera y la misma línea. Otro de los proyectos que hicisteis precisamente con las necrófagas fue una actividad de ecoturismo, ¿no? Para dar un poco a conocer cómo alimentabais a esto. Es lo que yo creo que entiendo como buitreras. Yo que he vivido en el norte de Aragón había muchas para la conservación del quebrantahuesos precisamente. ¿Cómo han sido estos proyectos de ecoturismo? Me imagino también muy pedagógicos para dar a conocer a estas especies. A ver, claro, a ver, nosotros mucho en el tema de turismo no nos centramos ni o no trabajamos, ¿no? Pero creo que evidentemente hoy en día el turismo ha hecho que muchísimas zonas vaciadas sean reconocidas y tengan un impacto económico gracias al conocimiento de estas especies. Te puedo hablar más del lince que lo hemos sufrido desde la zona de Andújar, que solamente, por ejemplo, esa zona solamente era conocida por zona de caza y el poco turismo, que era además muy temporal, eran cazadores y en ciertas épocas, a raíz de la especie, en este caso del lince ibérico, ha ido cambiando la zona. Tienen un turismo constante durante todo el año porque la gente quiere bajar a ver el lince. Y ya solamente el lince, no es por el lince, sino al final el lince, como otras especies prioritarias, son especies paraguas que hacen que en el territorio impacten de una manera económica a nivel general. Y entonces hemos visto cómo ha ido cambiando todo ese turismo que era solamente muy de caza a un ecoturismo durante todo el año y durante toda la estaciones del año, porque así no solamente vienen a ver el lince, vienen a ver otros ornitólogos, fotógrafos y el turismo evidentemente impacta. Pero también hay que hacerlo bien. Es súper importante que se haga bien. Claro. Me gustaría también sacar un tema que desgraciadamente hay gente que intenta sacar al debate político y es que hemos visto cómo hay determinados partidos que últimamente quieren ver un problema en la presencia de lobos en algunas poblaciones. Sé que es una población con la que no trabajáis estrictamente, pero claro, No. se ha visto que los conflictos que estos generan son mínimos, los accidentes que hacen a ganaderos o a personas son muy pocos. No sé, ¿qué se puede hacer para luchar contra este discurso que tienen algunos de que ahora los lobos o otras especies más depredadoras pueden ser un problema? Es muy complejo, ya te digo que nosotros no trabajamos directamente con el lobo, pero con otras especies yo creo que la comunicación es esencial, tanto para los agentes del territorio, para que vean que no es un problema tal como se vende, ¿vale? Y creo que hace falta mucha comunicación entre administraciones y gente del territorio.
Ya vamos a ir acabando esta entrevista, pero en general me gustaría que valoraras en estos últimos años, desde que comenzasteis este proyecto, hace más de 20 años, ¿cómo ha sido la convivencia de la ciudadanía en general o de los habitantes que están donde están esas especies protegidas con la fauna autóctona? Porque a veces nos gusta mucho, ¿no?, oír hablar de que hay linces, nos gusta oír hablar de que se recuperan los buitres o las focas, pero a veces la gente que los tiene ahí con ellos no los quiere tan cerca suyo. ¿Cómo ha sido esta relación o cómo ha evolucionado? Pues mira, llevamos 23 años concretamente ahora trabajando en el territorio. Siempre lo hemos hecho directamente con los actores principales y, sinceramente, la evolución siempre ha sido muy positiva. Evidentemente, se empezaron con miedos, por lo que te comentaba anteriormente, de ese miedo a esas restricciones, porque en estas especies me pueden no dejar gestionar mi finca como yo lo hago, pero la evolución ha sido súper positiva. Empezamos al principio con 10 acuerdos de colaboración y ahora con ganaderos tenemos más de 700 para las reses, en fincas privadas tenemos más de 14 acuerdos de colaboración trabajando con el Ibérico. O sea que la tendencia siempre ha sido positiva, pero porque ha habido un trabajo del día a día en el campo, escuchando, sobre todo, hay que escuchar también a ellos, ver sus problemas, sus necesidades y aclararles sus miedos. Y así, evidentemente, hemos evolucionado durante todos estos años a muy positivo y creo que esto va cada vez a mucho más. Ahora mismo ellos ven a las especies no como enemigos, sino como aliados en su territorio. Es un orgullo para ellos. Al principio podían tener miedo y ahora es un orgullo para ellos tener especies amenazadas. Pues hoy nos quedamos con este buen trabajo y con estas buenas noticias que a veces también las encontramos en materia de biodiversidad y hay que destacarlas. Muchísimas gracias, Nuria, por pasarte por los micrófonos de Radio Ciutat hoy. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por ayudarnos a creer en lo que hacemos y para que sigamos luchando con este trabajo del día a día. Gracias. Moltíssimes gràcies a tota la resta per escoltar-nos i ens veiem a la següent entrega.